technology that was once really like the height of entertainment in the home, and at this point, like what happens to it when it's obsolete. And the title of this is 56 point something, I can't remember, no, 56 point something metric tons of e-waste in 2020. So it's basically thinking about the idea of what happens to all of this, and only 12% of all of this e-waste gets recycled, so the rest of it ends in landfills. Esta es otra imagen que también está mostrando, además es en primicia, en hecho foto. Es un trabajo que acabé de realizar, que está, o sea, el trabajo anterior está en la lonja de Amezti, está en el interior, y este está en la fachada exterior, en la parte de fuera, sí, antes hemos visto como el interior de los ovales, este hace una traslación, digamos, de esas pantallas, casi como casas también, y documenta el, digamos, como la contaminación generada por todas estas tecnologías. De hecho, el título es 56 toneladas y algo, no nos acordamos del número exacto, de esa contaminación electrónica, ¿no? Y hace mención también a que solo el 12% de todos estos elementos son reciclados. Okay. And then I also forgot to say that these are all from eBay and Alibaba, and so you can buy an entire lot of useless CRTs or monitors, and they're mostly used to take apart for the copper and all the different things that are inside. Y dice que todos estos materiales, todas estas fotos vienen de plataformas como eBay y como Alibaba, donde puedes comprar conjuntos, digamos, de todos estos materiales, estas pantallas, que normalmente se venden para después partir y coger algunos elementos, como puede ser el cobre, por ejemplo. Yeah. Thank you so much. Bien, siguiendo en esta idea también de ¿no? que veíamos esa intimidad reflejada en las pantallas de las teles de Penélope, vamos a seguir también y después con las economías de lo digital, si queréis, en esos mercados online que venden pantallas en desuso o que no funcionan ya. Vamos a seguir girando en torno a esta cuestión de lo público y lo privado y cómo eso está atravesado, si queréis, por las economías digitales. Y el siguiente trabajo, proyecto, exposición, performance para muchas otras cosas, es Gallery Delivery, que es un trabajo que